Ya, listo, empezamos entonces, ¿ya? Aquí hay en mi navegador. Estaba haciendo algunas pruebas así. Ya, entonces, a ver, lo primero que tienen que hacer. Ya, este es el aulito virtual. Podemos encontrar un PDF, si no, por ahí he hecho un PDF, ¿ya? Sample, pues, ¿no? Hay que instalar este hobby, ¿ya? Si ahorita están con sus laptops, vayan aprovechando. Yo les voy a dar así unas pausitas, así, para que puedan hacerlo, ¿ya? ¿Cuántos hay con laptops? Ah, uno, dos, tres, cuatro laptops. No, yo tengo laptop. Ah, ya. Ya, pues, ¿no? Entonces, repito, a ver quién se ha unido recién. Ya, hay que instalar este señorcito SAMP, ¿no es cierto? La instalación es sencillita, yo ya lo tengo aquí, el descargar creo, ¿me descargó? Señor. Utils, utils, aquí están mis utils. SAMP, aquí está, SAMP, ¿no? Instalas. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está? Aquí, ¿no es cierto? Descargar este, ¿no? Ya, pues, para hacerlo, ¿no? Con ustedes. Tres minutos, wow, vamos a esto, ya, grabadora. Entonces, yo tengo aquí, ya. Listo. Entonces, como yo tengo aquí, solamente es botón derecho, ejecutar como administrador, ¿no? Sí, me imagino que ya en varios proyectos han instalado o tendrán instalado de repente, pues, ¿no? ¿Dónde está Sam? ¿Dónde se ha zampado este Sam? Ah, aquí está, pues, ¿no? Bueno, yo ya lo tengo. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ya, parece que hay un antivirus, etcétera, ¿no? Continuar, sí. Ya hay que cositas que desactivar. Y aquí, siguiente. Siguiente. La carpeta. Dice, ya, no está lleno, ¿no? Okay, o mejor dicho, uy, ya pues en el SAM 1, no, ahí nomás. Vamos, de repente hacemos conflicto, ¿ya? Sí, pues va a ser conflicto porque está utilizando. Entonces, a ver. Ya, eso, entonces instalen el SAMP, ¿ya? Anudar, ¿no? Entonces, nos vamos a ir al getcomposer.org download. ¿Ya? Entonces aquí, miren, aquí, a ver, vamos a anotar. Ya, aquí tienes un setup. ¿Listo? Para no estar instalando con el S, pero todavía esperen que se termine de instalar el SAMP, ¿ya? Porque necesita PHP. ¿Qué dice? Nos comparte la grabación, claro, claro que les voy a compartir. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? Entonces, Composer Setup, ¿no? Ya voy a descargar. Uy, ¿por qué está así? No, está medio lento el internet, no sé qué ha pasado. Muchos usuarios se han aumentado. ¿Ya? Composer Setup. Listo. Mostrar en carpeta. Ya está, Composer Setup, a ver dónde están mis útiles, pero no, yo meto todo en los útiles. Aquí está, creo. F, útiles. No está. Composer, Composer, Composer. Uy, no, no, no.
Antes descargas, Composer, Control C, no, F, Utils, aquí, ya está, Composer Setup. Ya, bien, entonces la idea es, vuelvo a repetir, bueno, aquí está, yo ya lo tengo, ¿no? Está cargando 2 minutos, dice, no sé, está lento, pero yo ya lo tengo instalado por el SAMP, ¿no es cierto? Ya lo tengo instalado. Entonces, una vez que tengo instalado el SAMP, ya, estos dos, Apache y MySQL, los voy a inicializar, ¿no? Aquí, start, ¿no? Ya, pues con calma. Si nos podría esperar, recién estamos instalando, hermano. Ya, lo voy a esperar entonces, ¿ya? Y con usted avancemos, porque no es. Start. ¿Ya qué tanto? Pues ya instalaré otra vez, claro, será si falla. ¿Ya? Entonces aquí está el instalador, botón derecho, ejecutar como administrador. Ya está. Dice, it seems you have an antivirus. Ya, el antivirus ya dice te va a hacer lento y demás deudas, te dice, ¿no? Ya, pues total. Entonces, Avast. Actualizar, no. Control de Avast, desactivar hasta que se reinicie el equipo. Ya, sí, detener, ¿no? Continue with installation. Ya, continuamos con la instalación. Ya, hay esto, ¿no? Bueno, yo estoy en Windows 10 y bueno, ya he buscado este WAC en versiones anteriores con el Windows 7, así lo he encontrado este WAC. Dice, o desactive utilizando el msconfig, ¿no? Pues te vas aquí, dices msconfig, pues no lo encuentro. ¿Dónde está? Arranque servicios. User Access Control o control de acceso de usuarios, ¿no? ¿Ya? Control de acceso de usuarios, compilador, Avast, instalador. Ya, no, no sé, pero a las finales, como les digo, no lo he encontrado, no lo he desactivado, pero me está funcionando bien. ¿Ya? Listo. Igual me sale a mí, ingeniero, ese mismo error a mí me sale. No, no es error, pues tú dale, ok, nomás. Pero no quiere continuar. ¿Así? ¿En qué estás, Windows? Le puedo compartir la pantalla un rato, no A importa. ver, a ver, a ver, a ver, a ver, grabadora, A ver, le pausar, compro. ¿no? Entonces, el XAMPP ya está instalado. Ahora necesitamos saber lo que ha hecho nuestra compañera. Lo vamos a hacer. Está en el Get Composer Setup, ¿no? Chicas, ojalá que doble. Install for all users. Está bien. Installation Options. Developer Modo. No, no, no interesa eso, ¿ya? Entonces, aquí, ¿dónde está, no? Wow, yo también he instalado doble, ¿no? Por instalar doble, XAMPP 1, pero mi XAMPP funciona bien, ¿ya? Funciona bien. Si tenemos un proxy para conectarnos a internet, no. Y vamos a instalar en la C, miren, aquí, Composer. Insta. Ya está, siguiente. Ya está, Completing Composer Setup. ¿Listo? Ahora, wow, ya. Ni modo, nos arriesgamos nomás. ¿Listo? Entonces, este GitHub, es bueno que lo instalen también. A ver dónde está. Client, ¿no? Una cuenta en GitHub también es importante. Best Git Client for Windows. Git Client Download, ¿no? Loads. Download Git. Aquí está, ¿no? Este Git también hay que instalar, ¿no?
No es bueno, ya pues es que tenemos que estar con todas las herramientas de programa, pues, ¿no? Ya, porque justamente aquí ven, este es, por ejemplo, la interfaz, ¿no? Que tenemos del programador. A ver, opciones, vamos a hacer que esto sea el texto. Mouse, window. Text, 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 lucida. Vamos a hacerlo más grande, ¿ah? ¿Eh? 18 para que se vea. Apply. Ahí está. Chévere, ahora sí, ¿no? ¿Listo? Ya. Yo ya lo tengo instalado, eso es genial. Ya, chévere, chévere, chévere. Entonces, ya no es tan obligatorio, pero. ¿Ya? Listo, entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde hemos dicho que se ha instalado el Composer? El Composer se ha instalado aquí, Composer, ¿no? En la C, Composer, ¿ya? Se habrá añadido a la path. Vamos a hacer, pues vamos a ejecutar, esto puede ser, esto de la, un CMD, ¿no? Aquí cargamos CMD, ¿no? Una línea de comandos y decimos Composer. Y ahí está. Aquí está. Composer. Ah, mira, tenía doble. Tenía doble, ¿no? Doble estaba. Cerrar el programa. ¿Qué ha pasado? Ah, de razón. De razón, de razón. Start. Ah, de razón. Dos instancias se han hecho, ¿no? Se habían iniciado, ¿ya? Listo. Ya, entonces está bien, ¿no? Entonces el XAMPP lo podemos instalar, lo podemos ejecutar aquí, ¿no? Aquí, XAMPP, ¿no? Y es el segunda, la segunda instancia, ¿no? Está cargando. Porque la primera instancia ya está ejecutando. No, tampoco, miren. ¿Qué ha pasado aquí? Ya, se está rayando. Vamos a cerrar todo, ¿ya? Todos los champs. Como he instalado doble. ¿Y tú, joven? Quit. Ok. Y aquí, este solito. A ver cómo está solito. Ya, no tiene Apache. Lo inicializamos, ¿no? Aquí. Ya, ya está. El MySQL también. Listo, ¿no? Entonces, para inicializar en este JIT, podemos ir al explorador, ¿no? Y aquí hacemos, ¿no? Botón derecho, JIT batch here, ¿no? O sea, su. No tiene una aplicación asociada, ¿no? Porque pues está aquí. ¿Ya? Entonces así vamos a hacer, ¿no? Composer, ¿no? Y si decimos Composer, el batch del. Ya aquí está, ¿no? El batch del JIT, ¿no? El GitHub. Ya, aquí está Composer, nos sale todo esto. Bien, entonces, dos cosas. ¡Wow! Como he estado trabajando, espero que no funcione. Miren, el directorio de trabajo puede ser. Pues, mira, aquí hay dos sham, ¿no? Lo que he hecho. Ya. Esto lo vamos a borrar, ¿ya? Si falla. Mejor no. Depende, falla, ¿no? Ya. Dos con. Miren, entonces el directorio de trabajo puede ser aquí. Anótenselo bien. Sham. htdocs y ahí, ¿no? Ahí yo puedo trabajar. ¿Listo? Por lo general ahí son lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces en este htdocs yo voy a hacer lo siguiente. Git bash here. ¿Ya? ¿En dónde estoy? Aquí, ¿no? Sale en la barra de herramientas, estoy en XAMPP htdocs.
La mayoría de videos trabajan ahí de frente, ¿no? Y vamos a ver aquí el esto, ¿no? Si nuestro Jamba está funcionando, colocamos ese no, 8000 no, o localhost nada más. Ya, entonces, nuestro Jamba sí está funcionando, ¿ya? Nuestro Jamba está funcionando. Perfecto. ¿Quién me estaba mandando el mensaje? Ya, listo. Listo, listo, listo. Entonces, así que Ya, entonces ya está funcionando mi localhost, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde voy a ir? Ya vuelvo a repetir. Me voy a ir a SAMP, SHAMP, en C, SAMP, htdocs. Esa es una forma. Ahora, otra forma, todavía no hemos instalado el Laravel, ¿verdad? Les cuento. Otra forma es, yo puedo crear mi carpetita aquí, ¿no? ¿Dónde está Laravel? Y dentro de esa carpeta Laravel he creado mi aplicación. ¿Ya? Ahí. Pero aquí vamos a hacer magia. ¿Listo? HTML. Entonces vamos a crear una versión. Entonces aquí puedo colocar, ¿no? Así también. Composer, guión, guión, versión. Y ahí sale, ¿no? 2.09, ¿no? Ya, Composer, ¿no? Ahora. Necesitamos crear, a ver, ¿qué cosa hay aquí? Pues, dir, slash w, ¿no? Cada directorio, dir, no tiene. Un segundito, están llamando, ya capaz. Listo, entonces está. A ver, vamos a trabajar en el directorio que la mayoría de los videos, tutoriales de frente, ¿no? Pero como les digo, también puedes crear tu directorio Laravel. Este, por ejemplo, MyApp, lo ha creado el Laravel, ¿no? Miren, toditos los directorios, los recursos, ¿no? ¿Ya? Eso, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más? A ver, entonces aquí, pero bueno, aquí vamos a crear Composer, no, no, este Composer ya no. Aquí, ¿no? Nos hemos ido a SAMP, ¿no? En la C, dentro del directorio SAMP, en htdocs. Ya, entonces vamos a crear un proyecto. A ver, Composer está en el esto. Guión versión. Sí está, ¿no? Sí tenemos Composer. Entonces vamos a hacer Composer. Allá, quería ver el esto, ¿no? Ya que este no tiene dir. Este no tiene dir aquí. Sí hay dir. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, range, eso es lo que he estado probando. Block. Ya se han perdido. A ver, otra vez. A ver. Ya, a ver. Simple. ¿Ya? Ya les estoy diciendo dónde van a trabajar, en qué directorio van a trabajar. Listo. ¿Ya? Entonces, aquí sería C champ htdocs. Ahí se crea todos los proyectos. Ahorita no está instalado el Laravel todavía. Entonces, una vez que creamos un proyecto, el Composer va a instalar, le vas a decir al Composer, ese proyecto es del tipo Laravel. Entonces, aquí no vas a hacer, pues, si de repente no tienes sheet, ¿no? Entonces, ¿no? CMD. Entonces, nos vamos a champ htdocs. ¿Listo? Ya, ahí, listo, ahí está. Sam, htdocs, gira de slash w, ya más, vamos a trabajar sin git. Ahí está, por ejemplo, estos son los.
aquí, ¿no? Con esto he hecho para entrar a esa carpeta y estas carpetitas son los proyectos que he creado. ¿Ya? Ahora, ya. Entonces, aquí voy a crear lo siguiente, miren, Composer, Create, Project, Laravel y el nombre del proyecto. Maya 2. Copiar. Ahí está, les he mandado el chat. Ya, así se va a llamar mi proyecto, MyApp 2. ¿Dónde estoy? Estoy en la carpeta sham htdocs. Listo, enter. Y ahí dice, creando Laravel Project MyApp 2. ¿Ya? Y ahí comienza a descargar, por eso pide, pues, por eso el Composer te pide, pues, este proxy, ¿no? Si es que estás conectado con algún esto, ¿no? Con algún, si estás conectado a Internet mediante algún proxy. Entonces, no está, ¿por qué? Porque tiene que bajar, en este caso, el Laravel, ¿no? El Laravel. Y va a crear un montón de carpetas, ¿no? Entonces, en htdocs, por ejemplo, aquí, miren, se ha creado como por arte de magia, entre comillas, MyApp 2, ¿no? El proyecto. Y dentro de ese MyApp 2 vamos a ver que se van a crear varias carpetas. Ingeniero, una pregunta. Dime, dime. Una vez descargado el Git, ¿hay que instalarlo eso? Claro. Me parece una opción let git decide y otro override default. Ah, ¿ya tienes? ¿Cuál? Override significa sobrescribir. No, no lo tengo todavía. Ya, entonces la primera opción. Después hay default, rebase Default y nomás. enable fast. Pero por ahora, default no me pone, ¿ya? Pero por ahora vamos a trabajar con el CMD nomás, porque nos gana la hora y aparte que. Pero es bueno, ¿no? Que se acostumbren a trabajar con Git, con GitHub, ¿no? Ya está. ¿Listo? Hasta ahí les espero un rato. A ver. Vamos a instalar, vamos a ver, ¿no? Algunas cositas. Entonces, fíjense que con esto ya hemos dicho, ¿no? Que se va a instalar MyApp 2, ¿no? Es el proyecto. ¿Proyecto en base a qué? En base al Laravel. ¿No? ¿Qué versión del Laravel es? La 8.5. ¿Ya? La 8.5, ¿no? Ya, entonces MyApp 1 ha sonado, ¿no? Ya, listo. Y aquí, ¿no? Comienza a descargar una serie
de archivos, etcétera, ¿no es cierto? Y justamente aquí en el navegador, ustedes pueden ver MyApp 2, ¿no? ¿Dónde estoy? XAMPP, htdocs, MyApp 2, ¿no? Es lo que ha creado. Y miren, toda la serie de carpetas y archivos que ha creado el Laravel. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a explicar un poco. Esta carpeta app, por ejemplo, dice, es la carpeta de aplicación, incluye todo el código fuente del proyecto. Contiene eventos, excepciones y declaración de middleware. La carpeta de la aplicación comprende varias subcarpetas, como se explica a continuación. ¿Ya? Bootstrap. Esta tiene los scripts de arranque de la aplicación. ¿Ya? Config. Carpeta de configuración. Tiene varias configuraciones, parámetros asociados para el fun buen funcionamiento. Varios archivos incluidos dentro de la carpeta de la configuración se muestran aquí, ¿no? Database son parámetros, como su nombre lo dice, para configurar para funcionalidad, funcionar, ¿no? Para hacer funcionar. Porque en sí, este archivito env, ¿no? Es el que te da la configuración para ingresar a la base de datos, ¿no? Siempre y cuando esté el Apache y el MySQL. Bueno, el MySQL, ¿no? Porque el Apache no lo vamos a necesitar. Ahorita les muestro por qué. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar por qué. Listo, entonces ese es database. Public es la carpeta raíz que ayuda a inicializar la aplicación Laravel, ¿no? Ahí está, carpetas como el htaccess. No, no tiene el htaccess. Aquí está, ¿no? Archivo, ¿no? El htaccess y el index.php. Listo. Resource, el directorio de recursos contiene los archivos que mejoran su aplicación web. Las carpetas incluidas en este directorio y su propósito se aplican a continuación, ¿no? Assets, Lang, Views, ¿no? Aquí están los Views. CSS, ¿no? Ya, ahí está, Resource. Después tenemos, por ejemplo, Routes. Son las rutas, ¿no? Eso es común, request responses, ¿no? Cuando tú haces un request a una ruta, pues a un URL, ¿no? Y ahí quiénes te van a responder. Luego, ¿no? Storage, carpeta que almacena todos los registros y archivos necesarios que necesitan con frecuencia cuando se ejecuta un proyecto Laravel, ¿no? Test, lo bonito de esto es que la mayoría de los cursos, ¿no?, que van a encontrar en YouTube, en Internet, no les van a enseñar a hacer pruebas de unidad, ¿no? Entonces, lo bonito que aquí, ¿no? De acuerdo a la documentación, aquí se hacen las pruebas de unidad. Test, tenemos Future, ¿no? Unit. Aquí podemos hacer las pruebas de unidad. ¿Ya? Test, Laravel se basa. No, en la carpeta Vendor, ¿no? Laravel se basa completamente en las dependencias de Composer. Por ejemplo, para instalar la configuración de Laravel o para incluir bibliotecas de terceros, la carpeta Vendor incluye todas las dependencias de Composer, ¿no? Ahí está. Ya, entonces sigue. Ya, sigue. Ya, pues de los que está muy lento, ya, pues con fe nomás. Es sencillito nomás, ya lo hace con calma. Listo. Ya, entonces, esos son lo que tenemos en. Esas son una rápida explicación. Ya cuando desarrollemos ejemplos, etcétera, vamos a ver cómo pueden, ¿no? La funcionalidad de esas carpetas. Ya, ya vamos a ver. Entonces. Aquí, environment, en este env, ¿no? En ese env estamos hablando, repito, estamos dentro de la carpeta MyApp 2. Esa MyApp 2 es un proyecto
Mi aplicación o mi segunda aplicación es un proyecto que estoy haciendo con Laravel, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tengo este señorcito que se llama .env. Ya, son los parámetros de configuración del Laravel. Doble clic, ¿ya? Doble clic en .env. Ahí está, ¿no? .env. Y ahí se carga todo. Bueno, estoy utilizando el Sublime Text, ¿no? Ya me imagino que ustedes también tendrán el Sublime Text. O ahí tendrán este, ¿cómo se llama? El Visual Code también. ¿No? Listo. Ya, entonces aquí nos vamos en ese archivo env. Estamos, vamos a ver este DB Connection, MySQL. Ahí es esta partecita, ¿no? Entonces el XAMPP no te da password, su usuario debe ser root. La base de datos debe ser Laravel. Ya, la base de datos debe ser Laravel. Entonces aquí vamos a inicializar el MySQL, pues, ¿no? ¿Dónde está? Admin. Ya, admin. Listo. Base de datos Laravel no tengo, ¿no es cierto? Bases de datos, information, esquema, etcétera. Bueno, si gustas, puedes colocar, pues, el nombre que quieras, ¿no? Pero bueno, aquí nos está pidiendo, de acuerdo a la configuración, nos vamos a conectar dentro de la base de datos Laravel, ¿no? Aquí. Bueno, todavía no vamos a hacer la conexión, hoy día no creo que nos alcance tiempo, pero ya, pues, ya estamos viendo, ¿no? Entonces, aquí es database, Laravel. Nos vamos a crear en el XAMPP, otra vez, en el XAMPP he entrado a MySQL, aquí admin, ¿no? Y ahora voy a crear la base de datos, rellena este campo, dice, ¿no? Laravel, ¿no? Crear. Listo, ¿no? Entonces ya tengo la base de datos Laravel. Ahora las tablas, todo eso ya, pues, ya vamos a ver, no hay que hacer modelos, ¿no? Modelos, controladores, ¿ya? Según la documentación que he estado viendo, es que para, si tú quieres que adivine, ¿no? El Laravel, para ayudarle al Laravel a adivinar lo que quieres hacer, de preferencia los controladores, los modelos, se tienen que manejar en inglés. Listo, ya. Ya, no, eso es lo que interesa aquí, nada más. Laravel, y ya, y cerramos. ¿Qué más? Ver. Ahora necesitamos ejecutar el artisan. Ya, entonces ahora, una vez que ha terminado de instalar, vamos a ejecutar el Artisan. El Artisan es un servidor web. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? Ese es nuestro dashboard de nuestro localhost, ¿no? Localhost es que está trabajando, ¿no? Composer, ya hemos puesto, entonces Google, bueno, así Laravel Artisan, ¿no? Self, o servidor, igual, ¿no? Laravel Quick Start, ¿no? Aquí hay su guía.
Warning web browser for your documentation, ¿no? El Artisan Aguas. Ahí está, Artisan Console, ¿no? La consola del Artisan. Escribir comandos, definir entradas, expectativas, introducción, Laravel Sale, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este señorcito es un servidor web, ¿no? En algunas imágenes, ¿ya? Entonces, este señorcito es un servidor web. Pero aquí, lo que estoy ejecutando aquí, con el localhost nada más, es otro servidor web. ¿Qué servidor web es el que se está ejecutando en localhost? Cuando yo coloco aquí nada más, está ejecutando el Apache. ¿Ya? Se está ejecutando el Apache. En cambio, yo puedo colocar el Artisan. Entonces, para. A ver, vamos a hacer la prueba, ¿ya? Miren, ustedes no pueden hacerlo todavía, pero yo alguito voy a avanzar, ¿ya? Entonces, si terminan, van a hacer lo siguiente. A ver, htdocs, ¿qué cosa he creado? Miren, 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 lo siguiente. Si yo voy a colocar así, miren, voy a intentar ejecutar el Artisan así. Artisan 0. Error, ¿no? Error, dice, ¿eh? PHP Artisan SERP, aquí, falla. ¿Ya? Aquí falla. ¿Yo qué cosa he creado? Yo necesito ejecutar la versión de Artisan, ¿de quién? De mi proyecto. ¿Mi proyecto cómo se llama? My App 2. Mi proyecto se llama My App 2. Entonces voy a hacer CD. My app 2. Y ahí sí voy a hacer lo siguiente. PHP Artisan Serp. Ahí sí funciona, ¿eh? Miren, ¿se dan cuenta? Ahí sí ha funcionado. Cuando yo lo he hecho fuera de la carpeta My app 2, fuera de la carpeta My app 2, se quería hacer PHP Artisan Serp, no funciona, no hay el proyecto Artisan. Tengo que entrar a la carpeta MyApp 2, aquí, ¿no? Y ahí es donde sí se ha instalado ese servidor web. Ese servidor web sí se ha instalado, ¿no? Y ahí tenemos Artisan, ¿no? Entonces ejecutamos PHP, espacio, ¿no? Primero entramos a la carpeta MyApp 2, ¿no? Luego ejecutamos PHP Artisan Serp. Y ahora me voy a ir a probar aquí. Está grabándose, sí, ¿no? Ya, entonces aquí, ¿no? Localhost, 2.8000. Y ahí está, Laravel. ¿Ya? Ahí está el Laravel. ¿Ya? Entonces, pero tú tienes, estamos corriendo Apache y el Artisan, ¿no? Artesano, ¿no? El artesano de la web, ¿no? Los artesanos de la web, dice, ¿no? Artisan web, artisan, dice, ¿no? Ya, entonces, pero miren, está ejecutando aquí, dice el Apache, está en verde, se está ejecutando. Y se está ejecutando también el Laravel. ¿Cuál es el problema? Entonces, no hay ningún conflicto. ¿Por qué? Porque el Apache se ejecuta en el puerto, aquí al costadito, ¿verdad? El Apache se ejecuta en el puerto 80. ¿Ya? Y el Artisan se está ejecutando en el puerto 8000. Entonces, no hay problema que los dos servidores web se están ejecutando. Y ahora, si yo ingreso aquí y coloco localhost, así sin puerto 8000, ahí tenemos el dashboard, ¿no? Del XAMPP, ese ejecutándose ¿con qué? Con Apache. ¿En el puerto? ¿Qué puerto? En el puerto 80.
Y este otro señorcito, el Artisan, está ejecutándose en el puerto 8000. Ya está. Entonces, eso necesitan hacer una vez que tengan instalado todo. Ya. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, para parar el Artisan, control C nomás. O yo puedo hacerlo desde otro comando. ¿Ya? Entonces, esto no termina, ¿no? Una vez que termina de instalar todo, ingreso a mi app, ¿no? Seré espacio MyApp2. Y ahí ejecuto PHP Artisan Self, ¿no? Ejecuto el servidor. Porque si lo hago fuera, me va a dar error. Y ahora voy a entrar a otro, ¿no? A otro intérprete de comandos, otro shell. ¿No? Dir ADS para ver solo directorios. Esta MyApp2, ¿no? CD. ¿Qué dice? La grabación, ¿qué? CD My. En otro, ¿no? En otro esto, ¿no? MyApp2, ¿no? Ah, miren, entonces este Artisan, el otra es. Oye, actualízate. Aquí debería salir, ¿no? Todito lo que está actualizándose, las peticiones al servidor web, aquí debería salir. ¿Qué pasa? Pues de repente está con, no, estamos trabajando con este nada más. De repente está cruzándose con las otras que está haciendo, ya veremos después, ¿ya? Entonces aquí yo puedo ejecutar algunos comandos del Artisan, ¿no? Por ejemplo, PHP Artisan config cache, ¿no? Si yo necesito, digamos, ¿no? Alguna configuración, etcétera, actualizar, entonces, así voy a actualizar, ¿no? La memoria, el cache que tiene el Artisan, ¿no? Entonces, limpiamos la memoria cache del Artisan y lo actualizamos, ¿no? De repente, después tengo Artisan Down. Vamos a bajar. Y aquí no quiere bajar. Eso, de repente está instalando otra esto, ¿ya? Ya, bueno, ya eso ya vamos a ver ahorita, ¿ya? MyApp 2. O también puede hacer PHP Artisan App. Application is now live, ¿no? Modo mantenimiento, dice, ¿no? Ya, pero esto aquí debería, eso es lo que me preocupa, que aquí ya debería comenzar a contestar, ¿no? El servidor. Cuando dices PHP Artisan Serve, ya, ya, porque no, está bien, pero claro, él mismo dice 127.8000, ¿no? Que me voy a ejecutar ahí, ¿no? Pues la anterior aplicación se supone que ya ha muerto, ¿o no? Que estaba corriendo una ejecución, es que cada vez que tú colocas alguna actualización, etcétera, aquí debe darte ya. Y ahora, si quieres parar este Artisan, también control C, ¿ya? Control C. Control C. Así, ¿ve? Así debería ser, ¿eh? Control C, acepte, closing. Ahí está, ¿no? ¿No me quiere? Y ahí está. Faltaba actualizarse nomás, ¿no? ¿Ve? No les decía get, estamos fat icon, etcétera. Es decir, todos estas cositas está diciendo, ¿no? ¿Qué cosa estoy cargando, etcétera, ¿no? ¿Ya? Reanudar. Ya, a ver, entonces, ¿cómo está la cosa? Aquí, ¿no? En el símbolo, vamos a hacer ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, aquí ve, acepte, closing, así como una auditoría, tiene que ver, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Ahora sí está mejor. Entonces, hacemos, una vez instalado, ingreso a este directorio,
PHP Artisan Serve, ¿no es cierto? Y va a dar el 8000. Aquí está 8000. Ya. Ahora, ¿qué más? Me voy al directorio. Root. Ya, dentro de SAM, htdocs, myapp2, ¿no? Listo. Ahora voy a ir a root. Ahí voy a trabajar con este directorio que se llama web. No, el archivo. Y ahí está, ¿no? Entonces, valga la aclaración, a ver, jóvenes, valga la aclaración. Valga la aclaración, ¿no es cierto? Bueno, aquí ya está ejecutando el artisan. Voy a cargar otro comando, ¿no? Ya, eso es para MyApp2, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde estoy trabajando? Estoy trabajando dentro de SAM, htdocs. Ya, ese es mi proyecto. MyApp2, lo que estoy trabajando ahorita. Pero ahora, ¿qué sucede, no? Si yo quiero hacer otro proyecto, si yo quiero hacer otro proyecto, ¿qué voy a hacer, no? Voy a hacer mi Composer. ¿Ya? Por ejemplo, de ahí, Composer Global Create Project, ¿no? Si fuera para otro proyecto, Laravel, ese es el problema, ¿no? Laravel y sysmatricula, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ese sería el proyecto sysmatricula, ¿no? Entonces, para sysmatricula, ¿qué va a aparecer? ¿Ya? Sysmatricula va a aparecer aquí, ¿no? Si lo terminamos de instalar. Aquí va a aparecer la carpeta sysmatricula con todas sus carpetitas, igual que este MyApp2. ¿Ya? Listo. Entonces, eso valga la aclaración. Ya, ahora sí estoy grabando. Ya. Ahora, listo. Entonces, ¿ahora qué sucede? Aquí, ¿no? Entonces, me he ido dentro de App2, no SAM, htdocs, MyApp2 roots, y voy a trabajar con web.php. Listo. ¿Qué cosa voy a hacer en web.php? Ya dice que eso es que me va a mostrar welcome. Está por defecto, ¿no? Está por defecto que me va a mostrar welcome. ¿Ya? Pero yo voy a cambiar esa pantalla por lo que yo necesite crear. Entonces aquí, ¿no? Entonces esto lo voy a poner entre comentarios. ¿Qué necesito, no? Root function return. Ya, no, no es la vista welcome, ¿no? La vista welcome. No necesito la vista welcome. Solamente voy a decir home. ¿Ya? Entonces, cada vez que me llamen, yo no voy a irme a la vista welcome, eso está aquí, creo, resources, use, ahí está, ¿no? Welcome, ¿se dan cuenta? Eso vamos a explicar con calma. No, entonces ahorita estoy en routes, ¿no? Rutas, y estoy con este señorcito web. Ya, entonces return home nada más, ¿no? Entonces file, save, grabo, me voy al navegador, y hago localhost 8000. Y ahí está, ya no me sale la vista welcome, sino me sale home nada más. Listo, otra función, ¿no? Otra función. Root, no, la ruta, que me llame en una subcarpeta usuarios, la subcarpeta usuarios.
Me va a llamar, me va a decir, claro, es como si estuviera haciendo directorios, pues, ¿no? Entonces, cada vez que alguien me llame a la carpeta usuarios, sí, me va a devolver la cadena o puedo colocar la vista, ¿no? En este caso, solo que devuelva la cadena usuarios, ¿no? Ya está. Ya. Entonces, así, ¿no? File, save, y aquí en usuarios, ¿no? Entonces, localhost, aquí coloco slash, usuarios, y aquí está, ¿no? Me devolvió, para que se vea más grande, que me devolvió la cadena usuarios, y cuando yo voy en el home nada más, en el slash, me va a decir home, ¿no? Casita, ¿no? Es lo que estoy programando aquí en el directorio roots en la carpeta web, ¿no es cierto? En el archivo web, mejor dicho. Ya está. Entonces, otro, a ver, otro. ¡Wow! Ya es tarde. A ver, el ultimito, ya, el último de esto y ya hacemos pruebas. Entonces, route así, ¿no? Entonces, este route, por ejemplo, usuario, ya, usuarios, y aquí voy a hacer así. Vendor no. Ingeniero, una pregunta. Dime, dime. Puse eso, pero me sale una cosita, pero me sale más cosas abajo. ¿Eso a qué se debe? Más cosas abajo. Ah, de aquí no, en el No, no, no. En el buscador, ajá, en el puerto aquí 80, cuando en el puerto localhost 2000, ajá. 8000. Sí, No, me sale lo que 8010. puse, pero me sale otras cosas abajo. Ah, es que no las borró el view welcome. Ya, vamos a terminar esto, ¿ya? Espérenme un ratito, ¿ya? Ya, entonces aquí, por ejemplo, ID, ¿no? Usuarios ID. Y aquí vamos a decir usuario, dos puntos, es como mandar parámetros aquí, ¿ya? Aquí serían dólar ID, ¿ya? Así. ¿Listo? Usuarios ID. Entonces, ese es un usuario, ¿no? Ese es un parámetro, ¿no? Get usuario ID, función ID. Ah, no, hay que mandar aquí. Function. Dólar ID, ¿no? Sería aquí, ¿no? Vamos a recibir un parámetro ID y vamos a escribir usuario ID, ¿no? File, save. Ahora, ¿cómo se hace esto, no? Eso se hace usuarios slash Robert, así. Entonces, Robert es el parámetro, el ID. ¿Qué es aquí? Usuario ID, ¿qué ha pasado? Usuario ID, no, aquí debería escribir. Función ID. Debería escribir usuario Robert, debería decir. A ver, un ratito, ¿no? ID función, este ya no creo, este creo que ya no. Este creo que ya no va. Igual, ¿no? Retorno usuario ID. Dólar ID. Aquí. Detalle. No, nada que ver. Detalle. Ah, este es con comillas, creo. Con comillas. Vale, sí. Oh, hay error, ¿no? Aquí salió recontra error. ¿Qué dice? Sham, error. Define el ID. A ver, aquí. Dólar ID. Ahora sí creo. Control S. Ahí está, sí, ¿no? Así era, ¿no? Así era. Ya este es con comillas. Y aquí en este function yo necesito recibir ese dólar ID, ¿no? Ese sería mi, ¿no? La forma de trabajar, ¿no? Con parámetros, ¿no? Como se acuerdan el get post, esas cositas. Ya en este caso, digamos, usuarios. Vamos a cambiar a Manuel, ¿no? Manuel. Manuel, ahí está, ¿no? Entonces recibe el parámetro ID Manuel y lo refleja aquí. Ya, así, entonces, a ver. Entonces, la siguiente clase vamos a avanzar un poquito más de esto. ¿Ya?
Pero es, ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver pruebas automatizadas, ya, al toque nomás. ¿Listo? Ahí un rato. Mudar, silenciar. Ya, entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? Listo, eso es, ¿no? Ahora, pruebas automatizadas, dice, ¿no? ¿Dónde están? Esto por lo general pocas personas hacen, pero debería ser. Entonces, en My App, aquí, test, ¿no? Test. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Aquí me voy. Ahí están las pruebas automatizadas. Y así de simple, ¿sabes? Miren, fíjense, ¿ya? Entonces, en el Jitter aquí, ya, CD, My App, App 2, ¿no? Entonces ahí voy a colocar alias P igual a Vendor, que es mi interfaz con el, ¿con quién? Es mi interfaz con el Composer, PHP Unit. Listo, Enter. No está aquí. En el terminal Git necesita. A ver. No, aquí, a ver. Vamos a ver. HTDocs, a ver, MyApp. Con el bash, a ver, con el bash de repente, ¿eh? Esto sí es justo. No, alias P igual a vendor. Vendor. Bin. Vendor bin, PHP unit, así. PHP, no, aquí falta así. Bin, así. PHP unit. Ya, ahí está. Sí funcionó, ¿no? Entonces, en el shell, ahora voy a revisar esto porque la asignan es esto, alias P igual a vendor, alias no se conoce como un comando interno. Aso. Entonces, es este JIT, ¿ya? Es este JIT. Ese es JIT. Listo, entonces ahí, ya está. Entonces, crea esa alias y para ver, para ejecutar las pruebas es P. ¿Ya? ¿Dónde están las pruebas? Las pruebas están aquí. MyApp 2, test. Ahí está. ¿No? Create application test case. Por eso dice, he creado, por eso dice, he hecho dos pruebas. Ya, jóvenes, me está. Tengo una.